¿Qué pasa, campeones? Bienvenidos al top 5 de los jugadores revelación en la temporada 2014-2015. Comenzamos nuestro ranking con André Gómez. El centrocampista portugués del Valencia no ha pasado inadvertido en su primera temporada en España, confirmándose como uno de los interiores más técnicos del campeonato. André Gómez es uno de los jugadores más elegantes del momento, y no sería extraño verle firmar pronto por un grande de Europa. En la cuarta posición tenemos a Alexandre Lacazette, un extremo del Olympique de Lyon que ha conseguido explotar esta temporada, convirtiéndose en el máximo goleador del campeonato francés. El joven jugador francés ha sido elegido mejor jugador de Ligue 1 por delante de Zlatan Ibrahimovic. Además, termina contrato en 2016, por lo que seguramente el Olympique de Lyon se verá obligado a venderlo este mismo verano. En el puesto número 3 tenemos a Harry Kane. El delantero inglés ha protagonizado una de las grandes explosiones del fútbol inglés en los últimos tiempos. Un delantero que ha conseguido devolver la esperanza al Tottenham anotando más de 20 goles y protagonizando actuaciones espectaculares como en su partido contra el Chelsea de José Mourinho. En la segunda posición de nuestro ranking tenemos a Luciano Vietto. El delantero argentino llegó al Villarreal esta temporada y no tardó en sorprender gracias a su velocidad, inteligencia y definición. Seguramente Vietto no tardará mucho en hacerse con un hueco en el albiceleste, donde ya muchos le comparan con el Kun Agüero. Probablemente sea uno de los grandes fichajes del verano. Y en el puesto número 1, encabezando nuestro ranking, encontramos a otro argentino, Paulo Dybala. El atacante del Palermo ha formado una dupla espectacular en el calcio junto a Franco Vázquez. Este delantero zurdo ha sido uno de los mejores de la Serie A italiana y no ha tardado la Juventus en mover ficha, ya lo han fichado para la próxima temporada. Por eso, y porque lo tiene todo para ser uno de los más grandes, Paulo Dybala es nuestro número 1. Estos son, para campeones, los 5 jugadores revelación de la temporada 2014-2015. Ahora te toca a ti darnos tu opinión y decirnos cuál ha sido para ti el jugador revelación de la temporada en Europa.